La conciencia moral es el título de esta reflexión. Comienzo por hacer un breve recuerdo al inicio de esta charla sobre la conciencia moral. Recuerdo de que esta es la sexta charla de un curso sobre los fundamentos de la moral cristiana que tiene el título de, es la moral vida en Cristo. Y entonces esta es la sexta de siete charlas. Las charlas las estamos dando con motivo de que el verano pasado fueron el 30 aniversario de la encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, que habló sobre la moral. Pues bien, dado que la reflexión de hoy versa sobre la conciencia moral, prestemos atención a cómo el Catecismo de la Iglesia Católica comienza a hablar de la conciencia, para lo cual recurre a una famosa expresión que afirmó el Concilio Vaticano II sobre la conciencia. Este es el párrafo al que me estoy refiriendo. Dice, el punto 1776 del Catecismo, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Es una un párrafo impresionante sobre la existencia de la conciencia. No sé si conocéis algo que es muy significativo. Kant fue un conocido filósofo, y en el epitafio de su tumba allí consta la siguiente frase que os voy a leer, que está tomada de uno de sus libros, Crítica de la Razón Práctica. Entonces, en el epitafio de su tumba, Kant, que era alguien que estaba admirado por lo que es la conciencia humana, dice así: dos cosas llenan mi ánimo de admiración. Dos puntos. El cielo estrellado sobre mí y la conciencia moral dentro de mí. Él dice, mira, hay dos cosas que me tienen impresionado. El universo, las estrellas, el firmamento. Y luego, por otra parte, dice, la conciencia moral dentro de mí. Esas dos cosas me tienen admirado. Lo del universo lo vemos más claro todos, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos impresionados cuando nos dicen que en el universo hay 200.000 millones de galaxias. ¡Madre mía! 200.000 millones de galaxias. Y nosotros estamos en una, que se llama Vía Láctea, dentro de la cual hay 200.000 millones de estrellas. O sea, ¿pero qué es el universo, madre mía? 200.000 millones de galaxias, más o menos cada una con 200.000 millones de estrellas. ¿Pero qué? Te quedas admirado, ¿no? Y dice Kant, a mí hay dos cosas que me admiran. Por una parte, la grandeza del universo, y por otra parte, me miro para adentro y la conciencia moral que está dentro de mí. Esas dos cosas me admiran. Lógicamente, la frase de Kant, pues lo que te sorprende es que le admire tanto la conciencia, porque nosotros en eso no nos sabemos fijar tanto. En el universo y su grandeza igual sí, pero en la maravilla de lo que supone tener una ley inscrita en tu conciencia no nos fijamos tanto, ¿no? La conciencia es la dimensión más profunda del hombre. No es el subconsciente, como decía Freud, la parte más profunda del hombre. No, lo más profundo del hombre es su conciencia, no su subconsciente. Y uno de los problemas de la cultura contemporánea es la falta de interioridad. Vivimos desparramados hacia el exterior, lo cual nos dificulta descubrir y escuchar la voz de nuestra conciencia. Así nos ocurre, ¿no? Que estamos pendientes de las miradas de los demás,
y poco atentos a lo que nos dicta nuestra conciencia. Alguien dijo, ¿no?, que estamos en una cultura, en la cultura del gran hermano. ¿Y qué es la cultura del gran hermano? Pues estar siempre curioseando la vida de los demás. Curioseamos la vida de los demás, ¿no? Y somos incapaces de poder decir cómo estoy por dentro y qué me pide mi conciencia, sino que nos dedicamos a curiosear, ¿no? Esto a veces también ocurre en el ámbito eclesial, ¿eh? Que no sé, a veces el sacerdote está confesando y tiene que decirle a alguien, a ver, por favor, hábleme, no me hable tanto de los demás, hábleme de usted mismo, que ha venido a confesarse, a ver, vamos cada uno a ver nuestra conciencia por dentro, que no he venido aquí a contar cómo están los demás. O sea, nos cuesta mucho más vernos por dentro que hablar de los demás. Tenemos una cultura muy de poca interioridad. Y el problema es tan serio que incluso podríamos decir que tenemos un bajo nivel de autoconciencia. Por eso el catecismo nos invita, dice el punto 1779, es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen, interiorización. Dice San Agustín, retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, a vuestro interior y en todo lo que hagas, mirad al testigo, Dios. O sea, que por lo tanto, San Agustín nos está pidiendo que miremos, que nos adentremos dentro de nosotros, en nuestra conciencia, y que nos percatemos que dentro de ella Dios nos está hablando, Dios nos está mirando, ¿no? Recordamos que en algún tiempo se solía representar a Dios con la imagen del triángulo y en medio un ojo, un ojo, como que subrayando que Dios lo ve todo. Es una imagen que, en fin, dependiendo un poco de cómo se utilice, parece que es un policía, como una mirada que no te escapas, cualquier cosa te ve. A ver, visto así o descrito así, es una imagen un tanto antipática. En realidad, habría que decir que es que Dios está en tu interior. No es una cámara que esté ahí arriba, desde allí, filmándolo todo. No, es que está dentro de ti, en tu propia conciencia, ¿no? Hay una frase antológica de San Agustín que dice, Señor, pretender ocultarte el interior de mi conciencia es algo así como esconderte a ti de mí, no a mí de ti, sino a ti de mí. O sea, ¿cómo me voy a esconder yo de ti? ¿Cómo me voy a esconder yo? Más bien lo que hago a veces es esconderle a Dios de mí para no verle yo a Dios. Intento esconderle a Dios. Es una frase impresionante, San Agustín hablaba en estos términos, los clavaba, San Agustín clava las expresiones, ¿no? Y entonces, la repito, Señor, pretender ocultarte el interior de mi conciencia es algo así como esconderte a ti de mí, no a mí de ti. Por lo tanto, ¿no?, estamos llamados, ciertamente estamos llamados a vivir en la presencia de Dios en nuestra conciencia. Vivir en conciencia es vivir en presencia de Dios. Yo a veces a los chavales, que ya he visto también que hay unos cuantos jóvenes entre vosotros, a los chavales, y os pido que esto va por vosotros, les suelo poner el siguiente ejemplo, porque a veces siempre un ejemplo entra por los ojos. Tú imagínate que estás en el centro de un campo de fútbol, pues en el que por una parte hay un graderío lleno de gente, con 10.000 personas, ¿no? Y tú te sientes súper observado porque estás en medio del campo, nunca habías estado ante tanta gente, sientes una presión, hay 10.000 personas mirándome que estoy yo solito en el centro del campo. Y en el otro lado está el graderío, está vacío, pero no, está Jesús. Está el Jesús solo en el otro lado y también Jesús te mira, ¿no?
Y entonces la pregunta del millón es, ¿y a mí qué mirada me condiciona más? ¿Qué mirada me pesa más? ¿La mirada de esos 10.000 o la mirada de Jesús? Porque eso, lo creamos o no, eso está aconteciendo en nuestra vida. ¿A mí qué me determina más? ¿Lo que los demás piensen de mí o lo que en conciencia, en la presencia de Dios, yo juzgo como recto, como adecuado, ¿no? En esta cultura de los likes, en esta cultura en la que uno muchas veces lo que quiere es gustar, ¿no? Pues en las redes sociales pues se vive ese drama, el drama que uno parece que tiene éxito si gusta a los demás, ¿no? Si es aplaudido por los demás, ¿no? Pues vivimos la pobreza de que uno si está como disfrazando para gustar a los demás, en vez de vivir en conciencia y ser coherente con mi propia identidad. Fácilmente acabamos actuando para ser aceptados, para ser aplaudidos. Sigamos avanzando en esta explicación. La conciencia no solo es el núcleo más profundo del hombre, sino que también es el sagrario de la presencia y de la voz de Dios, como estamos diciendo, ¿no? En la intimidad de nuestra conciencia nos quedamos a solas con Dios. Es allí donde descubrimos, como hemos leído en ese punto al comienzo, que hay como una ley inscrita dentro de nosotros, una verdad objetiva que tiene autoridad sobre nosotros. Atención, lo descubrimos, no lo inventamos. Esa ley no soy yo el que la he promulgado. Esa ley de lo que es bueno y lo que es malo está inscrita dentro de mí. No me la doy yo a mí mismo. Está inscrita en mi conciencia. Y fijémonos que esto es exactamente lo contrario de lo que aconteció en la tentación del pecado original, en la que el maligno tentaba a Adán y a Eva: seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. O sea, a ti nadie te va a decir qué es bueno y qué es malo. Lo decidirás tú. No. Nosotros decimos, eso es un engaño, eso es falso. Dentro de mi conciencia descubro que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y decir la verdad es bueno y mentir es malo. Por ejemplo, y respetar la vida es bueno y matar es malo. Y eso es una ley objetiva. Por lo tanto, ¿no? Estamos llamados a obedecer esa voz que nos manda hacer el bien y evitar el mal. Se trata de una voz inscrita por el mismo Dios en nuestro corazón, que es inherente a toda la creación. Todos los hombres del mundo, de todos los tiempos, de todas las culturas, estamos llamados a ser esclavos de nuestra conciencia y dueños de nuestra voluntad. Fijaros bien, ¿eh? Estamos llamados a ser esclavo de la de nuestra conciencia, o sea, que mi conciencia mande en mí y que yo mande en mi voluntad. Eso es lo correcto. Que la conciencia mande en mí y que yo mande en mi voluntad. Esa es la imagen del hombre maduro. Fijémonos en que la propia Sagrada Escritura se habla de la existencia de esta realidad a la que llamamos conciencia. En la propia Biblia, Romanos 2, versículos 14 al 15, dice: en efecto, los gentiles que no tienen ley, se está refiriendo a los que no conocen la ley de Dios, no conocen la Escritura, cumplen naturalmente las exigencias de la ley ellos aun sin tener ley, porque ellos son ley para sí mismos. Estos tales muestran que tienen escrita en sus corazones la exigencia de la ley, contando con el testimonio de su conciencia y con sus razonamientos internos. O sea, es decir, que la carta de San Pablo a los Romanos dice: los gentiles, ellos tienen una ley escrita en su corazón. Y fíjate, ellos no han descubierto las Sagradas Escrituras, no han descubierto la ley de Moisés, pero la tienen escrita en su conciencia.
definitiva, la voz de la conciencia tiene autoridad para todos los hombres, ya que es altavoz de Dios. No tiene autoridad en sí misma, sino porque es sierva de la ley de Dios. Es cierto que el hombre tiene una razón propia, que tiene una cierta creatividad. Cuando hacemos juicios, discernimientos, tenemos una cierta creatividad, pero no tenemos una creatividad absoluta, porque mi conciencia tiene una obediencia a la ley que Dios dejó escrita dentro de mí. San John Henry Newman, que es un santazo, por cierto, ¿no? Para quien no lo conozca, un santazo, él dice que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. Curioso eso, ¿eh? La conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. No es el único vicario. También se dice que, pues que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Bueno, pero dice, la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. Vicario significa alguien que representa a otro. Ese otro, no, igual ahora, no lo podemos ver, y como no lo podemos ver, pues tiene un vicario. A Cristo, como no le podemos ver ahora, tiene un vicario. Y es la conciencia. Y es el Papa. Y es el Obispo. Cristo tiene vicarios. Pero lo fuerte que dice San John Henry Newman es que el primer vicario de Cristo es tu conciencia. Ahí está Jesucristo hablándote. Es la primera voz de Jesús. Y de hecho, cuando luego Jesús te habla en la Sagrada Escritura, es muy importante que exista la voz de la conciencia, porque si Jesús no te hablase en la conciencia y solo te hablase en las Escrituras, ¿qué pasaría? Pues pasaría que el libro de la Escritura es algo heterónomo completamente, algo ajeno a mi vida, como que lo que dice el libro no conjuga para nada con lo que yo en mi interior, la búsqueda del bien que tengo. Pero claro, la Sagrada Escritura la recibo con mucha hambre y sed porque está respondiendo a lo que en mi conciencia estoy buscando, claro. Por eso cuando viene la Sagrada Escritura es como anillo al dedo, porque responde a la búsqueda de verdad que hay en mi conciencia. Si no, la Escritura sería un libro, vamos, que me habla en chino. Me habla en chino porque no responde a lo que yo estoy buscando. Por lo tanto, la conciencia es el vicario de Cristo. Y si es el vicario de Cristo, Cristo no vino únicamente a decir, no hagas esto, haz esto. No, Jesús no es un moralista. Jesús no es un moralista. Jesús nos llamaba a la santidad. Y por lo tanto, la conciencia no es como algunos piensan un semáforo, que te dice rojo, verde, esto no, esto sí. Es verdad que la conciencia te manda cosas y te prohíbe otras. Pero la conciencia no solo es un semáforo. La conciencia es una llamada de Cristo a preservar tu dignidad, a ser imagen y semejanza de Dios, a llevar adelante tu búsqueda de plenitud y de santidad. Eso es tu conciencia. Vamos avanzando más adelante. Bueno, la conciencia, que digo que es la voz de Jesucristo, al mismo tiempo el Catecismo de la Iglesia Católica dice que es un juicio de la razón. Es un juicio de la razón por el que la persona reconoce qué es bueno y qué es malo. Entonces alguno diría, a ver, señor obispo, vamos a aclararnos. ¿La conciencia es la voz de Cristo o es un juicio de tu razón? ¿Cuál la de las dos es? A ver, las dos cosas. Y a ver si me explico. Por ejemplo, cuando decimos las obras buenas que hacemos, ¿qué son? ¿Gracia de Cristo o son también mérito del hombre? Las dos cosas. En las obras que hacemos está la gracia de Cristo y está el concurso de tu libertad. Las dos cosas pasan al mismo tiempo. Esas obras buenas que tú haces son de Dios y también son tuyas, porque tú has colaborado con Dios. Pues aquí pasa algo por el estilo. La conciencia es la voz de Dios, pero al mismo tiempo también es el juicio de tu razón. Es decir, que
La conciencia es divina y es humana. Es de Dios, pero también es mía. Es algo similar a cómo la gracia colabora en las obras que hacemos, ¿no? Es la voz de Dios y al mismo tiempo es un juicio mío. Es como si Dios te ayudase a pensar bien, como si Dios te ayudase a discernir bien, a utilizar bien tu razón, a utilizar bien tu discernimiento. ¿Qué forma de actuación tiene la conciencia? Pues la siguiente. Por una parte, la conciencia percibe en primer lugar los principios de la moral, que esto es bueno y esto es malo. Puesto antes el ejemplo, ¿no? De decir la verdad es bueno, decir la mentira es malo. La conciencia percibe los principios morales y, en segundo lugar, los aplica a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico. O sea, es decir, la conciencia traslada los principios a la práctica. En este caso concreto, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy? Y para eso, por eso digamos que la conciencia es una luz de la razón y también una intuición del corazón, las dos cosas, luz de la razón e intuición del corazón, para conocer la voluntad de Dios y aplicarla en nuestro caso concreto. Doy un paso más. Tenemos un deber muy importante de educar nuestra conciencia. La conciencia es algo natural que tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene conciencia. Ahora bien, hay que educarla, hay que formar la conciencia para poder esclarecer el juicio moral. La educación de la conciencia es indispensable. La conciencia se puede ir formando o se puede ir deformando, ¿no? Y con frecuencia, de hecho, se ha hecho una invocación a la conciencia como una especie de excusa de mis subjetividades, ¿no? A veces cuando se dice, allá cada uno con su conciencia, esa frase puede significar algo verdadero o algo falso. Decir, allá cada uno con su conciencia, quiere decir que cada uno tiene que responder en su conciencia, lo cual está bien, pero a veces decir, allá cada uno con su conciencia, en realidad lo que está queriendo decir es que hay tantas verdades como conciencias, y eso no es verdad. No es verdad. Entonces, a veces recurrimos a la conciencia para decir que cada uno haga lo que le dé la gana. Y es obvio que estamos llamados a educar la conciencia. A educar la conciencia. Voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, uno en su conciencia entiende, porque tiene un sentido del pudor, entiende que la pornografía es mala. Es así. Eso lo entiende todo el mundo, ¿eh? Y de hecho, por ejemplo, el que consume pornografía lo hace más bien escondiéndose, porque sabe que en conciencia no está obrando bien. Y, digamos, sea creyente o no sea creyente, generalmente uno sabe en conciencia que eso no está bien y se esconde. Tiene un sentido del pudor que sabe que eso es contrario al bien. Pero es muy importante para educar la conciencia, educar en las razones de por qué eso es malo. Por ejemplo, las razones de la castidad. Por ejemplo, que uno entienda, mira, es que la sexualidad, Dios la creó como una expresión de amor y de entrega de la vida abierta a la procreación. La sexualidad tiene sentido únicamente allí donde uno está entregando su vida para siempre a otra persona. No tiene sentido desligar la sexualidad del amor. O sea, dar razones para formar la conciencia. O sea que es cierto que la conciencia tiene instintivamente, por ejemplo, un pudor que uno entiende que la pornografía es mala. Pero, aunque instintivamente, como tú no eduques a la conciencia con razones de por qué esto es bueno y esto es malo, va a ocurrir posiblemente que llegue un momento en el que se desdibuje ya qué es bueno y qué es malo, ¿eh?
a base de deformar la verdad moral en la sociedad. Porque uno tendrá el peligro de pensar que es bueno y es malo lo que en la sociedad se acepte o se rechace. Le parecerá que su juicio moral, pues el juicio moral correcto es el que sociológicamente se acepta en cada momento. Y eso obviamente pues no es así. Porque nosotros tenemos que pesar las razones, no contar las razones. No cuántos están a favor de esto, a mí usted me importa poco que la mayoría estén a favor. Las razones hay que, no hay que contarlas, hay que pesarlas. Esto tiene peso, no tiene peso. Me importa poco que sean mayoría, que sean minoría. Las razones hay que pesarlas, no contarlas. Por eso es importante la educación de la conciencia. Dice el catecismo, la educación de la conciencia es tarea de toda la vida. Desde los primeros años se despierta al niño en el conocimiento y en la práctica del bien. Me vais a permitir que os comparte una anécdota. Siendo un sacerdote joven, en una ocasión me fui con los chavales, pues desde el pueblo, desde Zumárraga, que yo era párroco allí, me fui con chavales a San Sebastián. Venga, nos vamos al Palacio del Hielo un sábado a la tarde, ¿no? Y los chavales, pues ya se sabe cómo son, y de repente uno en una tienda, pues cogió una fruta, robó una fruta, y allá que se fue con ella, y luego a los demás enseñándoles, mira lo que he cogido, ¿no? Claro, yo que vi la jugada, dije, madre mía, aquí yo tengo que hacer algo, porque he venido para educarles, ¿no? Y lo cogí a él y le dije, mira, eso que has hecho está mal. ¿Te imaginas que tu padre sea frutero? Le dije, vamos a ir y vamos a devolvérsela y le pides perdón. Y claro, se quedaron todos cortados, ¿no? Fuimos allí, volvimos, regresamos. Bueno, cada vez ahora que me cruzo con ese chaval que ya está casado, él me recuerda la escena esa, me la recuerda. Me dice, ¿se acuerda usted de aquel día? Madre mía. Me dice, fue un día muy importante en mi vida, me dice él. Fue un día muy importante, porque fue una terapia de choque, que yo le dije al de la tienda, este chaval tiene que decirle alguna cosa. Le dije, y el chaval le dijo, vengo a pedirle perdón, y le entregó la fruta, ¿no? El otro se quedó perplejo. Él me decía, me suele decir, ¿no?, cuando me encuentro con él, fue un día muy importante en mi vida, porque, a ver, fue un impacto para educar la conciencia, para entender lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, la conciencia tiene que ser educada. Tiene que ser educada. Y una educación, dice el catecismo, una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad. Porque, fíjate, para educar bien una conciencia hay que quitarle a veces de insanos sentimientos de culpabilidad. A veces una conciencia es escrupulosa, tiene escrúpulos que no le permiten ser... A veces hay personas que son escrupulosas. Viene que decir que ya cada vez menos, ¿sabes? Cada vez menos, porque pecamos del lado contrario, mucho más hoy en día. Mucho más que de escrúpulos, hoy en día se peca de laxitud, ¿no? De no darle importancia a la vida. Pero qué importante es educar equilibradamente una conciencia para que ni caiga en sentimientos de culpabilidad insanos, pero que tampoco se deje llevar por la laxitud, por el todo vale, por esa especie de desfachatez, de complacencia con el mal. Educar bien la conciencia te garantiza la libertad y te da la paz del corazón. Te garantiza ser libre y te da la paz del corazón. ¿Cuáles son los medios para educar la conciencia? ¿Cuáles son los medios? Los medios para educar la conciencia son fundamentalmente estos cuatro que os voy a decir. Estos cuatro. Primero, los testimonios y los consejos de las personas. Muchísimas cosas las aprendemos por testimonios.
Porque viendo, viendo se aprenden las cosas, viendo la generosidad, viendo. Los jóvenes muchas veces escuchan con los ojos. Los jóvenes muchas veces escuchan con los ojos, porque están viendo cosas. Y viendo cosas, pues es que, claro, el testimonio es importantísimo para aprender, para educar la conciencia. Y el testimonio y los consejos de otras personas también requieren la corrección. Si amamos a las personas, las corregimos. Las corregimos. La corrección fraterna es signo de amor. Cuando alguien te corrige, es un signo de caridad, obviamente, ¿no? Lo que acontece hoy en día es que no nos corregimos, sino que nos criticamos por detrás. Que alguien te corrija es un signo de misericordia. La segunda fuente para educar la conciencia, la primera es los testimonios y los consejos de personas, ¿no? La segunda fuente para educar la conciencia es la palabra de Dios asimilada en la oración. El que en la palabra de Dios nos vayamos empapando, ¿no? Por ejemplo, en la contemplación de Jesús. Uno viéndole a Jesús, escuchando la palabra de Jesús, va formando su conciencia. Escuchar el Evangelio de vida y aplicarlo a tu vida es ir formando tu conciencia, sin duda alguna. Tercer lugar, la tercera fuente para educar nuestra conciencia es la sabiduría de la cruz. Ver la sabiduría de la cruz también va educando tu conciencia, porque a veces nosotros pretendemos huir del sufrimiento, de la cruz de nuestra vida, y entonces esa educación es un espejismo. Para educar bien tu conciencia, tienes que hacerte alumno de la sabiduría de la cruz. Y en cuarto lugar, para educar bien nuestra conciencia, pues tenemos una gran ayuda en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don de consejo, el don de entendimiento, pues nos educan nuestra conciencia, el don de sabiduría. Por lo tanto, estos son los cuatro medios principales para educar la conciencia: el testimonio y los consejos de los demás. En segundo lugar, la palabra de Dios asimilada en la oración. En tercer lugar, la sabiduría de la cruz. Y en cuarto lugar, los dones del Espíritu Santo. Damos un paso más ya, yendo ya hacia el final de nuestra reflexión. Estamos llamados a aprender a decidir en conciencia. Decidir en conciencia. Hay veces que no es fácil tomar decisiones. Hay cosas que son de libro, que son blanco y en botella, como se dice, lo que hay que hacer. Muchas veces se dice, oye, en conciencia está clarísimo lo que tengo que hacer, pero otras veces la cosa se complica. Hay circunstancias complicadas en las que uno tiene que tomar una opción. A veces cuando la cosa no está clara, dice, si puedo esperar, espero. Y a ver si lo tengo más claro dentro de un tiempo. Pero es que a veces no puedes esperar. Y tienes que arriesgarte, ¿no? Y tomar una opción en conciencia. Entonces, la clave está, dice el catecismo, ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto, de acuerdo con la razón y con la ley divina, o un juicio erróneo. Erróneo. A veces son decisiones difíciles, en las que emitimos un juicio del que no estamos plenamente seguros. Y cuando no estamos plenamente seguros, pues es importante tener el máximo grado de prudencia, pedir consejo a otras personas, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es lo lógico, cuando uno tiene que tomar decisiones difíciles. Prudencia, pedir consejo, pedir luz al Espíritu Santo, ¿no? Para estos casos difíciles, el catecismo nos recuerda algunas reglas de oro. Reglas de oro que te ayudan a no meter la pata en nuestras decisiones. La primera, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Es una regla importante.
El fin no justifica los medios. Nunca será correcto que hagas el mal para obtener un bien. Eso no es correcto. La segunda regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. ¿Qué hago? ¿Qué me gustaría a mí? Si yo fuese ese, ¿qué me gustaría a mí que se hiciese? Eso ilumina mucho en tu decisión. Y en tercer lugar, tercer consejo, tratar siempre con respeto la conciencia de los demás. Ayuda también mucho lo siguiente, ¿no? A la hora de ejercer un juicio de prudencia, ayuda mucho ponderar dos cosas. Primero, ¿qué causas me inclinan a tomar una decisión o la otra? Por ejemplo, si uno descubre que yo me inclino hacia una decisión, pues porque en el fondo tengo algo de envidia o no aguanto a esta persona, muy cuidado. Esa decisión lo más probable es que no sea la correcta, porque las causas que te inclinan a tomar una decisión no son limpias. Y también otra cosa que tienes que discernir es qué consecuencias previsibles se derivan de cada decisión. Si tomo este camino, ¿qué consecuencias previsibles se derivan? Si tomo el otro camino, ¿qué consecuencias previsibles se derivan? Es decir, tiene que existir este ejercicio de sopesar las cosas, de sopesarlas en presencia de Dios, pidiendo luz y buscando limpiamente la voluntad de Dios. Y puede ocurrir, fijaros bien, puede ocurrir que uno se equivoque, pero que no tenga culpa moral en la equivocación, sino que ha seguido la luz de su conciencia y se ha equivocado, ha tomado un camino erróneo, ha tomado una decisión errónea, pero respetamos, no tendrá responsabilidad delante de Dios porque Él ha hecho todo lo posible por intentar iluminar su decisión en conciencia. Eso puede ocurrir. Dice, ante Dios cada uno siempre tiene que actuar en conciencia, incluso cuando se equivoca. Dice el catecismo, la persona humana debe de obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente en contra este último, se condenaría a sí mismo. Ahora bien, sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre determinados actos, ¿no? Es decir, que seremos juzgados por Dios de si hemos sido fieles a lo que hemos conocido en nuestra conciencia como la verdad y el bien. La conciencia es recta cuando se adecúa a la verdad y al bien. La conciencia es errónea cuando no coincide con la verdad y con el bien. Pero puede ser errónea culpablemente o inculpablemente. Puede ser errónea culpablemente porque uno, por ejemplo, quizás no se ha preocupado de formar bien su conciencia. A veces dices que no está bien formada la conciencia, pero igual tienes responsabilidad de no haber formado bien tu conciencia. O a veces estás condicionado porque estás atrapado por tus pasiones y entonces tu conciencia no discierne bien y tú tienes también responsabilidad en que tu conciencia no esté discerniendo bien porque estás atrapado por tus pasiones, ¿no? O quizás mantienes una actitud soberbia de no querer responder ante nadie y eso hace que te equivoques en tus juicios de conciencia. Pero también puede ser que uno cometa errores sin culpa de su parte, porque no ha sido educado rectamente, porque desconoce a Jesucristo, porque se ha habituado a malos ejemplos de vida. Pues, por ejemplo, imagínate un niño que en su casa a sus padres siempre les ha escuchado hablar mal. Claro, pues al chaval, ¿qué le vas a pedir? Siempre ha escuchado hablar mal a sus padres y entonces pues la culpabilidad que pueda tener el chaval pues es limitada obviamente, ¿no? Ahora bien, independientemente de lo anterior, hay que tener en cuenta de que
siempre debemos de corregir con paciencia al que yerra, aunque no sea culpable, aunque el error que ha cometido no sea culpable, porque aunque no tenga culpa, solo la verdad nos hace libres, y la conciencia errónea inculpable, aunque no te condene, no te hace libre, no te hace feliz. Entonces tenemos que ayudar a quien vive en el error, aunque no tenga culpa. Porque mira, aunque no tenga culpa, claro, ante Dios eso no le condena, pero aunque no le condene delante de Dios, no le puede hacer feliz, porque vivir en el error no le hace feliz a nadie. No le hace feliz a nadie, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿no?, que nos tomemos en serio la educación de nuestra conciencia como una tarea de toda nuestra vida, ¿no? Con cuánta frecuencia me he encontrado yo a personas que van educando su conciencia y te dicen: ahora yo en este momento de mi vida le doy importancia a ciertas cosas que antes no le daba ninguna importancia, pero ahora me doy cuenta de, o sea, según me he ido acercando a Dios, ¿sabes?, me doy cuenta de, y mi conciencia hila más fino que antes. Porque claro, me acerco a Dios y la conciencia es más consciente de las cosas. Santa Teresa de Jesús pone un ejemplo maravilloso. Dice ella, ¿no? Imagínate que estamos, ¿no?, en una estancia, en un salón en el que hay poca luz. Y la mesa que está en medio, una mesa grande, parece que está limpia. Abriendo pues, el balcón y entrando la luz, de repente uno dice: mira qué polvo hay en la mesa. Hombre, el polvo ya estaba antes. Lo que pasa es que no había luz suficiente para verlo, ¿no? Y así pasa en nuestra vida. Que según uno va educando su conciencia y se va acercando más a Dios, claro, va creciendo en delicadeza de conciencia. Entonces, yo creo que este es nuestro objetivo: crecer en delicadeza de conciencia. No digo ser un escrupuloso, ¿eh? No digo eso. Es que creo que hoy en día estamos muy lejos del peligro. Alguno puede estarlo, ¿eh? Pero no es ese. El peligro es la falta de delicadeza de conciencia. Estamos llamados a educar nuestra conciencia y crecer en delicadeza de conciencia. Hilar fino y dentro de nosotros ser capaces de distinguir, discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Voy a terminar con una cita de Hechos de los Apóstoles, que habla de la conciencia. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16, y es un testimonio de San Pablo, que en un discurso dice: por eso, yo también procuro tener siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Yo también procuro tener una conciencia limpia. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude, ¿no?, a luchar por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Que no nos moleste nunca la luz. Que no huyamos nunca de la luz. Que seamos hijos de la luz, ¿no? Que nuestra conciencia sea un lugar en el que la luz de Dios nos ayuda a ver la verdad de nuestra vida en la presencia de Dios.